Hola, ¿quién está por ahí todavía? Estamos esperando que lleguen la gente. Vamos a empezar con uno, con dos, con tres, olvídate con el quien sea, como quiera que sea. Alguna persona está mirándolo. Tenemos por aquí a Tiff. En confianza pueden hablar a lo que llegan. Si no estoy respondiendo, pues significa que no estoy escuchando, obviamente. Faltan unos minutos para empezar. Si están ahí viéndome en vivo desde la plataforma de YouTube, por favor, un momentito que están llegando las personas para poder seguir hablando, ¿ok? Espero que estén todos bien. Quiero a los que están en Zoom, recuerda que esto se está retransmitiendo en mi canal de YouTube en vivo también. Así que si una persona no tiene el canal de por lo menos la plataforma de Zoom, puede entonces verlo en YouTube. Obviamente en YouTube lo único que se va a ver va a ser mi cara, mi video y lo que yo estoy hablando, entiendo yo. Si la gente habla, también se puede escuchar, así que la persona que está viéndolo a través de YouTube puede escuchar las opiniones de las demás personas y lo que se está preguntando, por si acaso tengan las mismas preguntas. Recuerden que si vas a entrar a Zoom, el código es 939-630-6024. Entran al Zoom, cuando dice código de reunión, pueden poner 939-630-6024 y pueden entrar en vivo aquí en la plataforma de Zoom. Pueden prender las cámaras, como que no requiera también prender cámaras si no quieres prender la cámara, pero puedes hacer las preguntas en vivo y te estaré escuchando y podemos entonces comunicarnos. Si te quieres mantener en YouTube, pues perfecto, puedes quedarte en YouTube. Pueden hacer las preguntas a través de YouTube utilizando el chat, pero obviamente no voy a estar contestándolo en vivo, pues porque cuando termine el video voy entonces a estar contestando las preguntas escritas. Por el momento, si te urge una pregunta o quieres entonces ser parte de la conversación, puedes entrar aquí a Zoom utilizando el código de reunión 939-630-6024.
O también quiero decirles que mi email es masajeroldan@gmail.com, que también pueden estar haciendo preguntas a través de ahí, pueden enviarme información, mucha gente aporta cositas que tienen, testimonio. Si pasaste el EMBLES y estás aquí viendo y observando y aprobaste el EMBLES, más que invitado para que puedas hablar de tu experiencia en mi plataforma de YouTube, también la pueden utilizar. Me escriben su nombre, me escriben el teléfono, me escriben la información para yo contactarnos y yo entonces hago un video y te entrevisto para que nos cuentes qué hiciste, cómo estudiaste, todas las cosas que la gente quiere saber antes de tomar el examen. Voy a comenzar bien, bien puntual a las 6:30, pues porque me gusta ser bastante puntual. Pues porque tengo cosas que hacer aquí en mi casa, obviamente, hoy es viernes. Aquí tenemos otra persona. Así que pronto vamos a empezar en 2 minutos. En 2 minutos nada más vamos a empezar. Y yo voy a estar demostrándoles a ustedes cómo van a estar manejando el repaso online, qué es el repaso online, y cómo utilizarlo de manera de estudio. ¿Ok? Si quieren la repetición de este video, para los que están viendo y tienen personas y quieren compartirlo, pueden ir a mi canal de YouTube, Luis Roldán LMT, y ahí va a estar el video grabado, que pueden entonces compartir el link, que es público, y pueden entonces verlo por si acaso. Igual yo lo voy a compartir, así que si te lo pierdes, lo único que te vas a perder es que vas a poder hablar y hacer las preguntas en vivo. Mientras estoy hablando, porque puede ser un conversatorio. A mí no me importa si estoy hablando en estos momentos y uno de ustedes quieren hacer preguntas y quieren hacer la pregunta, levantan la mano. Aquí debajo hay como una manita, entiendo yo. Y yo entonces digo tu nombre, si es que está escrito tu nombre, y así hablamos de todo. Bueno, son las 6:31, perfecto. Ok, si estamos aquí, si estás en mi canal de YouTube, que saludos a todos ellos, si están ustedes aquí es porque de alguna manera están en el proceso de pasar su reválida. Muchas de las cosas que pasan con la reválida de masaje es que nosotros nos confundimos mucho, mucho, mucho más cuando estamos trabajando las personas en Puerto Rico, que hay mucho mito y hay mucho miedo y hay mucho cuco. Que la gente entonces te echa mucho miedo y cuando el estudiante está creciendo, el estudiante está echando para adelante, automáticamente salen de las universidades y salen con este cuco y con este miedo a la reválida y este miedo a que supuestamente la reválida está hecha para colgarse. Entonces no están preparados, no toman el examen, tampoco se atreven a tomarlo y entonces pasan años, 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 cuando vienen a ver, pues no tienen pues la reválida hecha y están pues trabajando ilegal sin licencia o con una licencia provisional que solamente puede usarse por 2 años. Y así se le llama lo que se llama los masajistas reciclados, es que los spas utilizan estas personas, las siguen reciclando y así, y de esa manera, pues entonces el masaje pues, se siente un poquito estancado. Una de las cosas que más me preguntan todos ustedes es, ¿qué repaso utilizar? ¿Qué repaso voy a utilizar para poder trabajar? Y estamos acostumbrados a que los repasos son, aquí está un papel, estúdiate esto y esto es lo que viene para el examen. Lamentablemente, una reválida como de esta índole, que es una reválida bastante fuerte, donde tú puedes trabajar en Puerto Rico y los 50 estados de los Estados Unidos, o por lo menos los que tienen el EMBLE, que es la mayoría, no van a tener un repaso tipo kindergarten, donde te van a decir, todo lo que viene para el examen, tienes que estudiar esto y ya, eso no va a pasar. Así que no busquen repasos que hagan eso. Eso no va a suceder. Una de las cosas que pasan con el repaso es que el repaso vienen de muchas formas. Vienen presenciales, vienen online, vienen en libros, vienen en muchas formas. Y nosotros entonces estamos buscando esa forma importante para poder estudiar. El segundo error que hacemos la mayoría de nosotros, ¿cuál es? El segundo error es que nosotros tomamos el repaso y estudiamos para pasar el repaso, pero no estudiamos para pasar el examen. ¿Qué sucede? Eso es otro error más.
Nos metemos en la cabeza todas las preguntas, nos memorizamos las preguntas con las respuestas en el repaso y cuando llegamos al examen nos enteramos de que esas preguntas y esas contestaciones no son iguales. Obviamente porque ningún repaso sabe qué viene en el examen. No viene absolutamente nada, viene por lo menos algo parecido, pero pero por lo menos tienes una base de conocimiento. Así que, ¿qué hace el repaso online que yo recomiendo? El repaso online que yo recomiendo, este servidor que está aquí, es porque yo lo utilicé para mi reválida. Yo también utilicé repasos presenciales, la cual fueron muy buenos, pero no me sentí completamente preparado. Y de alguna forma, el repaso online me funcionó. Así que yo los invito a todos ustedes a que cojan cualquier repaso, obvia, y se sientan cómodas con el repaso que ustedes entiendan. Pero el repaso online, lo bueno es que lo puedes utilizar 24/7, cualquier momento, en cualquier día, y puedes acoplarse a tu horario. ¿Qué voy a hacer en este, aquí, además de preguntas y respuestas y hablar con todos ustedes? ¿Qué voy a estar haciendo con ustedes aquí? Yo voy a mostrar cómo ustedes utilizan ese repaso, cómo usarlo, y al mismo tiempo también decirte trucos de cómo tú puedes hacer para pasar también el EMBLES a la hora de tomar el repaso. Y así tengas una bonita relación con el repaso, porque mucha gente se toma repaso, se asusta porque el repaso es peor que el mismo examen, y lo que hace es que lo deja, o no le gusta, o lo elimina, y es porque casi siempre es porque no lo sabe usar. El repaso que estamos hablando, voy a compartir la pantalla en estos instantes, el repaso que estamos hablando es el repaso, que es este que está aquí, que es el repaso de exámenes de práctica. Este examen de práctica, que es masaje, exámenes de práctica, como están viendo aquí, ustedes lo pueden ver, déjame ponerlo como página principal, vamos a decir que la página, así más o menos, aquí está mejor. Entonces aquí está la prueba del examen, aquí hay una información bien básica de lo que están esperando. Y obviamente te dice los precios que te van a ofrecer, pues según sea lo que tú vas a pagar. Ya sea de un mes, 3 meses, 6 meses, 12 meses. Ustedes entonces escogen el cual es el que se acopla. Obviamente se paga con tarjeta de crédito. Entonces luego de la tarjeta de crédito utilizar esto que te registra, haces una cuenta, ¿verdad? Y la cuenta pues es la que tengo yo aquí, que es una cuenta normal, que es una cuenta donde tú puedes entonces utilizar en el tiempo que tú pagaste el repaso. El repaso tiene esta página principal. Esta página principal, el repaso te lo pone por temas y también te lo pone por el examen simulado. Te pone preguntas aquí al lado, te pone 10 preguntas y te pone hasta 30 preguntas. Luego de aquí, tú vas a escoger cuántas preguntas tú quieres en este examen pequeño. Puedes crear examen. Cuando dices crear examen, va a aparecer esto que está aquí, una pregunta con el dibujo, con las cosas, y puedes contestar en cualquiera de las opciones que te da abajo. Lo diferente es que crear examen es que te va a decir todas las preguntas primero, hasta la 10, y luego entonces tú pones calificar examen. Iguala, te va a decir si es correcto o incorrecto y la explicación de por qué es correcta y de por qué es incorrecta. Eso es la diferencia de crear examen. Pero vamos entonces a volver a la página principal. Vamos a ingresar. Ok, cuando regresamos, que decimos tarjeta flash, lo que está aquí, esta tarjeta flash, si le das, te van a dar lo mismo, pero te lo van a poner una pregunta primero, otra después, y tú entonces, vamos a ponerle que la contesta, te dice abajo cuál es la respuesta inmediatamente y la explicación de por qué es correcta y por qué es incorrecta. Las tarjetas flash a mí me encantan. ¿Por qué las tarjetas flash me encantan? Porque aquí te dice la pregunta, te dice las contestaciones, tú sabes ya la respuesta y en estos momentos tú te puedes ir al libro y utilizar esa pregunta para estudio. Y es una relación bien bonita. Mira cómo tú puedes ver las cosas de una manera más positiva para poder estudiar. Pero antes de irnos para eso, aquí tenemos, volviendo al menú principal, aquí tenemos todos los temas. Si tu tema es anatomía, fisiología, kinesiología, tú vas a escoger las que están aquí.
patología, ética, aplicación de masaje terapéutico, valoración diagnóstico o preguntas diversas de masaje, pues aquí está todo dividido por tema. Ahora bien, el crear recuperación es crear un examen de todas las preguntas que estuviste malas para que las vuelvan y te las pongan. Y tú entonces puedas corroborar que aprendiste la información. Aquí, que es la parte más importante para mí, es la parte de la simulación de examen. La simulación de examen es, si le das aquí, es un examen de 2 horas. 2 horas. Donde tú puedes contestar preguntas de todos los temas, de todos los temas completos, entonces contestar las preguntas y tienes 2 horas y este tipo así mismo se va a ver en la reválida. Lo bueno del examen simulado, que son 2 horas, que te pone el tiempo aquí, te pone la pregunta mezclada de todos los temas y tú la puedes contestar y al final de las 100 preguntas, entonces te van a poner las contestaciones correctas e incorrectas y las explicaciones. Esta simulación es bien buena para tú aclimatarte a todo lo que tú vas a recibir a la hora de tomar el EMBLES. Y eso es muy bueno porque entonces te acostumbras al manejo del tiempo, al manejo de la presión y al manejo de largas, de tener largas horas leyendo examen. Que eso es bastante chévere, bastante bueno. Ok. ¿Cómo nosotros vamos entonces a estudiar y tener una relación bonita? Esto es sencillo. ¿Cómo nosotros vamos a tener una relación bonita en los estudios? Pongamos que estamos en normas de ética. Vamos a poner una tarjeta flash para entonces rápido ponerlo como de una manera más fácil. Lo primero que tú tienes que hacer para la utilización de este repaso y de otros repasos, gente, puedes decir, uno, dice aquí, el cliente varón le solicita a la terapeuta, le coloque una toalla sobre el pecho para la sesión. El terapeuta obedece por el siguiente motivo, ¿ok? Yo siempre he dicho, respiren profundo, vuelvan y lean la pregunta. El cliente varón le solicita a la terapeuta, le coloque una toalla sobre el pecho para la sesión. El terapeuta obedece por el siguiente motivo, ¿ok? Ahora, tú vas a desmenuzar primero la pregunta. ¿Quién está preguntando? El cliente. ¿A quién? Al terapeuta. El cliente es varón, ¿verdad? El cliente es hombre. Aquí, en esta traducción, yo te acepto que es un poquito mala, porque las traducciones de aquí, esto es hecho en inglés, y las traducen a tipo Google, y se pone un poquito feo la traducción, pero en el examen es idéntico. El examen en el español es un español medio raro porque no utilizan traductores profesionales y a veces ponen este tipo de traducción Google. Y esto también te va a ayudar a aclimatarte y a ponerte en esa posición de la confusión. Pregunta ya mismo, ¿ok, gente? No se desesperen. Ok, aquí dice, vamos entonces a leer las 4 respuestas. Es A, al cliente le agrada una toalla en el pecho porque siente algo de frío. B, el cliente manifiesta sentirse más cómodo con una toalla en el pecho. 3, o la C, todas las respuestas son correctas. Y la D, el cliente desea tener cierto sentido de seguridad y protección. Ok, cuando tú estás leyendo las 4, yo siempre les he dicho a todos mis estudiantes, lean las 4 y van a eliminar 2 de ellas. 2 que ustedes entiendan que no son correctas y van a dejar 2 que tú entiendas que son las contestaciones correctas. Ahora bien, primero que nada, ¿cómo nosotros vamos a estudiar con esta pregunta? Aquí tenemos el libro. Tenemos el libro, tenemos todas las cosas que necesitamos. ¿Qué hacemos nosotros? Obviamente decimos, aquí estaban hablando de la colocación de toalla. ¿Qué es la colocación de toalla? El draping, ¿verdad? El cubrimiento del cliente. Pues aquí tenemos, nada más sin contestar la pregunta, aquí tenemos que aprender para qué se utiliza el draping,
¿Para qué se utiliza el cubrimiento del cliente? ¿Para qué se utiliza cuál es el manejo ético que nosotros tenemos que hacer? ¿Qué materiales o qué toallas necesitamos para poder manejar eso? Para poder solicitar eso, necesitamos buscar qué hablan o cuáles son las reglas de seguridad que tenemos que tener a la hora de nosotros drapear y por qué lo hacemos. Así que cuando nosotros aprendemos eso sin contestar la pregunta, ya automáticamente tenemos como 20 minutos nosotros simplemente trabajando con esta pregunta. Luego de tú buscar la información en Google, en tu libro, en tus cosas, pues entonces vamos entonces a eliminar. Y decimos al cliente le agrada una toalla en el pecho porque se siente algo de frío. Ustedes dicen el draping, el cubrimiento. Ustedes ahora le dicen el cubrimiento es para que el cliente no sienta frío. Bueno, mira, sí, eso es una de los objetivos, ¿verdad? Eso es una de las razones por la cual nosotros tapamos a nuestro cliente. Otro segundo, dice, el cliente manifiesta sentirse más cómodo con una toalla en el pecho. También comodidad es una de las cosas que también tiene la parte del cliente. Pues se siente cómodo, obviamente, pues sí, por eso que nosotros tapamos el cuerpo del cliente. Todas las respuestas son correctas, que eso significa que todas son correctas. Y por último, el cliente desea tener cierto sentido de seguridad y protección. Cuando tú lees todas las contestaciones, tú dices, coño, la A, la B y la D son correctas. Esta parte de todas las respuestas son correctas, no es muy común en el Emblems, pero les digo por qué. Es correcta, ¿verdad? Les digo por qué. Porque el repaso, tú no lo puedes comparar como el Emblems. El repaso está hecho para prepararte para tú pasar el Emblems. Así que, ¿qué aprendimos aquí? Todas las respuestas son correctas, perfecto. Pero, ¿qué tenemos que aprender? Que el draping es para mantener al cliente caliente, en el caso de frío, para mantener cómodo al cliente y también crear un sentido de seguridad, pampering y protección al cliente a la hora de dar el masaje. Sabiendo esto, ya nosotros tenemos que tener en memoria de que todos estos beneficios son los que nos dan el buen drapeado al cliente. Ya con eso, ya aprendimos. Usa un index card, usa una libreta pequeña. Pone los beneficios del drapeado del cliente. Es esto y esto y esto. Cuando yo tomé mi Emblems, a mí me salió una pregunta igual que esta y me preguntó, ¿para qué nosotros tapamos al cliente? ¿Para qué nosotros lo cubrimos al cliente? Y no, me dijo todas, pero la más que se acercó fue comodidad, porque me dijo otras cosas que no tienen que ver ni con el frío, ni con el más cómodo, nada de eso. Puso para decorar la cabina, para tapar el material para aislar el material de la camilla a la piel del cliente. Había otro que decía para frío, para que no le dé frío, y el último era para que se viera más lindo, algo así. Eran cosas que sí tú puedes utilizar el drapeado, que tienen razón, que tú dices, coño, sí, pongo sábanas para que el cliente no toque el vinilo, no toque el material de la camilla. También me gusta decorar y verlo más lindo la camilla, se ve más cozy, más lindo, más rico. Pero eso no es el principal, la princip el principal propósito para el cubrimiento. Pues obviamente se acerca el frío y como yo estaba leyendo que el frío es una de las cosas y beneficios, automáticamente yo entiendo que la tengo buena porque nadie sabe si la tienes buena o mala porque no te dicen nunca. Pero esto así es que se utiliza el repaso. Si vamos para la siguiente pregunta. Dice, ¿existe alguna circunstancia especial o aceptable para que durante el tratamiento los genitales del cliente estén en descubierto? ¿Qué dije? Respira profundo. Vuelve y lee, ¿existe alguna circunstancia especial? Porque yo sé que ya dijeron no, pero con calma, gente. ¿Existe alguna circunstancia especial o aceptable para que durante el tratamiento los genitales del cliente estén al descubierto? Pues entonces vamos a leer, aunque ustedes sepan la contestación rápida, ustedes van a leer, ¿ok?
Ah, sí, únicamente cuando el cliente lo solicita o cuando cambia de posición. B, no, está prohibido. C, sí, cuando el cliente se está dando la vuelta sobre la camilla. Y D, de vez en cuando mientras están acomodando la toalla o la sábana. Obviamente, vamos a eliminar dos. Siempre eliminen dos que son las que no son correctas. Pues entonces, digamos que pongamos, digamos, la A y la C. Y vamos a decir que la contestación está entre la B y la D, digamos, ¿verdad? Cuando ustedes contestan, vamos a poner, dicen, no, pues no, porque está prohibido. Y dicen, no está prohibido, lo tuvieron buena. Si ustedes lo hubieran contestado mal, en la última, siéntete bien porque si tu contestación o la contestación de la pregunta está dentro de las dos que tú dejaste como que pueden ser las contestaciones, eso te va a dar a ti más energía porque tú vas a decir, oye, la tuve mala, pero estuve entre las dos que entendí yo que eran las contestación correcta. En este caso, ¿qué vamos a estudiar? Pues rápidamente yo dice, ah, mira, no está prohibido. Ustedes dicen, obvio, Luis, que está prohibido. Nadie le puede ver los genitales a ningún cliente. Sí, pero ustedes tienen que saber cuál es el trabajo ético. Cómo nosotros tapamos al cliente. Cómo nosotros tapamos al cliente. ¿Cuál es el proceso ético? ¿Cuál es el proceso de nosotros del tapamiento? ¿Cómo nosotros volteamos? Miren esto, dice. Sí, únicamente cuando el cliente solicita o cuando cambia de posición. Ustedes dicen, no, eso no se puede, pero no, no, no. ¿Cuál es la contestación ética que tú le tienes que decir a la persona? O la razón ética profesional para nosotros decirle al cliente que no puede descubrirse los genitales, ¿ok? Otra cosa es, si la persona me muestra los genitales, ¿qué derechos tengo yo como terapeuta y cómo yo manejo una situación de que mi cliente me enseña sus genitales? O cómo yo voy a manejar eso en un spa, o cómo yo voy a manejar si lo veo con un compañero. Ustedes dirán que sí, señor, y si, y él le puede preguntar situaciones que ustedes están en el spa y el hombre te diga, observaste que un compañero terapeuta daba masajes al desnudo y que con los genitales expuestos del cliente. ¿Qué tú debes hacer? Y tú tienes que saber qué voy a hacer yo. ¿Qué dentro de la ley, qué es lo que se supone que yo como terapeuta haga para poder entonces evitar esas conductas que están erróneas donde yo estoy trabajando? Por eso es que aunque te dicen, ah, eso es una estupidez, no, tienen que estudiar. ¿Qué es lo que pasa si la persona se enseña? ¿Qué es lo que pasa si la persona, un compañero, lo muestra? ¿Está prohibido? Sí, ok, eso está fácil, está prohibido. No. Perfecto, pero ¿está prohibido qué? Pues entonces, está prohibido el genital, está prohibido esto y esto y esto. La C, sí, cuando el cliente está dando la vuelta sobre la camilla, ustedes dicen, bueno, pero es que sobre la camilla no, hay un proceso para nosotros doblar, para nosotros voltear al cliente sin que el cliente se vea expuesto. ¿Cómo se hace esto? Pues tienen que buscar, busquen, practiquen en su casa, aunque ustedes lo sepan. Y busque la manera correcta, pero la manera correcta no es la correcta que soy yo ni mi maestro me dice. La manera correcta que dice la ley, el libro, lo que dice. Si en el libro dice que tú tienes que subir las manos y decir, yo prometo, pues, yo prometo, aunque no lo hagas en la vida real, aunque lo haces de automático, pero tienes que saber el protocolo legal porque acuérdate que lo que te va preguntando es tu vida, te va a preguntar. La base legal que tiene el masaje, o sea, no te va a preguntar cómo tú lo haces. Al hombre le importa un divino cómo tú lo haces. Se supone que lo hagas de esta manera, o sea, se supone que lo hagas de esta manera. Y por último, de vez en cuando, mientras se están acomodando la toalla o la sábana, sí hay una manera de acomodar la toalla y la sábana, pero entonces, ¿qué toallas debo usar? ¿Cómo debo voltear? ¿Qué debo hacer si yo expongo sin querer a un cliente? ¿Cómo yo debo responder? ¿Cómo yo hablaría con mi cliente sobre eso? Diciéndole al cliente, oye, permiso, sí, mira, vamos a cubrir el cliente, vamos a trabajar todo el cuerpo. ¿Usted me permite trabajar su cuerpo? ¿Qué preguntas debo hacerle a ese cliente para decirle a ese cliente
que voy a exponerlo o que le voy a dar el masaje sobre el cuerpo. Tú sabes, todas estas cosas son bien importantes saberlo. ¿Vieron qué entretenido todas estas cosas? Ustedes ven la pregunta y nada más con ver la pregunta, ya tú desmenuzaste toda la pregunta, toda la contestación, leíste la explicación, buscaste en el libro, apuntaste en los index cards y te tardaste 20 minutos, bueno, 15, 10 minutos, a veces hasta 20 minutos en esta pregunta solamente. Y vieron qué rico es como tú absorbes la información que te está presentando la pregunta y no estás aprendiéndote la pregunta. O sea, que tú digas, cuando me la vuelven a responder, yo voy a decir que es la B. Porque cuando me lo diga el Embles, no, porque el Embles no te lo va a poner de esa manera. Pero sí el Embles te va a hablar sobre desexualizar el masaje. Pues entonces, eso te dice a ti que tú tienes que saber toda la parte de desexualizar el masaje y cómo manejar personas frescas, personas que te seducen, personas que te están exponiéndose. Eso es lo que te van a hablar. Entonces, esa es la base y eso es un buen estudio, un buen repaso. Y así no estás divagando y buscando información al garete. Una última pregunta. Y voy con ustedes para hablar todos, ¿ok? No se vayan. La 3 dice, si el cliente presenta alguna enfermedad específica y el terapeuta va a aplicarle masaje, entonces, respiro. En el examen lo vas a hacer millones de veces, créeme. Respiro. Si el cliente presenta alguna enfermedad específica y el terapeuta va a aplicarle masajes, entonces, A, puede darle el masaje de inmediato y después darle un informe por escrito al profesional médico autorizado. Puede darle los tratamientos sin supervisión, ya que el terapeuta sabe perfectamente los pasos a seguir. C, deberá hacerse en la clínica o spa asistiendo solamente al cliente y el terapeuta. D, deberá hacerse bajo supervisión del profesional médico autorizado. Cuando pase estas cosas, ustedes van a volver a la pregunta. Y dice, si el cliente presenta alguna enfermedad específica y el terapeuta va a aplicarle masaje, entonces, quiere decir, no te está diciendo qué enfermedad, te está diciendo hay una enfermedad específica que te está refiriendo el cliente a nosotros y tú vas a aplicar el masaje. ¿Qué debemos hacer? Vamos a eliminar dos, ¿ok? A, puede darle masaje de inmediato y después darle un informe por escrito al profesional médico autorizado. ¿Eso se acerca a la seguridad del cliente? No, no se acerca. Para mí que la A, no lo voy a eliminar. B, puede darle los tratamientos sin supervisión, ya que el terapeuta sabe perfectamente los pasos a seguir. Bueno, sí puede ser como no puede ser, porque no te está especificando qué enfermedad, ¿sabes? Te está diciendo una enfermedad, pero no te está diciendo qué enfermedad. Y el terapeuta va a aplicarle masaje. Dice, el terapeuta va a aplicar masaje, quiere decir que lo va a aplicar en estos momentos con todo y la enfermedad específica. Dice, puede dar los tratamientos sin supervisión, ya que el terapeuta sabe perfectamente los pasos a seguir. Yo entiendo que la B la voy a poner como que puede ser. La C, deberá hacerse en la clínica o spa asistiendo solamente el cliente y el terapeuta. Ahí como que no me hace sentido. Y al final deberá hacerse bajo supervisión de profesional médico autorizado. Ok, para mí está entre la B y está entre la C, entre la D, discúlpame. Para mí está en esos dos. Estas preguntas a veces, específicamente si no puede ser, pero tiene su razón. O sea, tiene una razón de ser. Les digo por qué. ¿Cuál usted? Después les pregunto, pero vamos a poner que es la B. Yo estoy diciendo que puede ser entre la B y la D. Me puedo equivocar. Ok. Perfecto. Autorizado. Pero había dicho yo B y la D. ¿Verdad que sí? Obviamente estuve en las dos que yo escogí como correctas. Eso me hace sentir mejor, más cerca, más tranquilo. Ahora, le vamos entonces a leer la explicación del por qué. Esto no está específicamente esta pregunta, pero vamos entonces a saber de que si hay una enfermedad específica y esta enfermedad específica está fuera de nuestras responsabilidades como terapeutas de masaje, tenemos que tener una supervisión profesional médico autorizado. Yo sé lo que te están diciendo. En la vida real no pasa esto. En la vida real a veces uno te da masaje y uno dice, eso no le va a pasar nada, esto le va a ayudar un montón. Pero
dentro de la seguridad del cliente y como el emblem necesita llegar, el emblem busca de que tú protejas al cliente, ¿verdad? Pues entonces lo más seguro sería tener un profesional, un médico autorizado en el momento de tú trabajar una enfermedad específica. Pero hay algo que no vi, que ahora me vino a la mente, dice enfermedad, y aquí dice médico. Así que eso sería unas banderitas. Nosotros no trabajamos durante la enfermedad. El masaje no se puede dar durante la persona enferma. Se supone que la persona esté estable y no necesariamente enferma con catarro o con diferentes enfermedades, con virus o bacterias. Y como dice aquí médico autorizado, bueno, pues entonces más o menos puede ser un gancho. Me vino ahora, lo vi, me vino ahora a la mente, lo pensé. Cosas así, esas estrategias pueden utilizar ustedes. ¿Qué sucede, gente? Para irme con ustedes ahora, todas estas cosas son las cosas que nosotros podemos estar utilizando a la hora de nosotros buscar el repaso y nosotros aprender. ¿Qué les parece, gente? Ahora quiero escucharlos. Ahora sí, déjame ver si yo puedo sacarle. Yo no sé si los tengo, pero vamos a reactivar esos micrófonos. Vamos a quitar los micrófonos. Los quiero escuchar a todos ustedes y que me digan y me hablen y me cuenten preguntas. Me gustó mucho. Mariceli Ramos, ¿cómo estás? Saludos. Saludos. ¿Pregunta? ¿Ninguno? ¿Nada? Tengo un comentario. ¿Quién dice? Alberto. Alberto, tengo un comentario. Pasa que la pareja mía, ella es, el trabajo de ella involucra el organizar y programar exámenes de nivel maestría y doctorado. Y me dice, la pregunta está hecha específicamente para confundirte. Está hecha con el propósito de confundirte. La que acabo de leer. Sí, exacto, esa última. Está hecha específicamente para confundirte, porque si no lees la premisa correctamente o no analizas las palabras claves, vas a brincar a conclusiones automáticamente. Claro, tienes razón. Pero recuerda también que el repaso es simplemente preguntas de repaso para tú buscar información de un libro y cosas. Hay algunas que no, pues, como dices tú, es correcto, no está hecha. Como es, pero podemos utilizar dentro de eso y la información que dije, buscar entonces la parte de la ética, buscar de qué hacemos nosotros los masajistas a la hora de una enfermedad de un masajista, en realidad no tomar tan en serio el repaso y tomar más en serio el repaso de más teórico del libro. Sí, pero sí, pero tiene razón, Alberto. Sí. Yo por lo menos yo brinqué automáticamente. Ah, disculpe. Discúlpame, by the way. Si ustedes tienen alguna pregunta de esas preguntas, yo creo que esa plataforma tiene como unas 3,000 preguntas diferentes. Y hay algunas que ustedes entiendan que no está formulada o que está mal, ustedes pueden, porque esa plataforma no es mía. Ustedes ahí mismo escriben, reportan y ellos hacen los ajustes y lo arreglan, porque ha pasado mucho esas cosas. Sí, yo brinqué a como esa misma, la última, porque como cuando vi condición médica, es como que instinto de uno automático, como que okay, cuando estamos hablando de medicina, no importa las circunstancias, nosotros no somos médicos, no somos especialistas de la medicina. So, es bueno siempre involucrar o cubrirse las bases teniendo a alguien de medicina dentro de la situación. Tienes razón. Pero entendemos que la parte, por lo menos cuando te hacen la explicación, podemos entonces a través de eso buscar la información y buscar, porque una de las cosas de los repasos que yo he visto, no solamente este, repasos de libros o repasos en presenciales, nos preparamos para pasar las pruebas que nos dan en los repasos. Y cuando llegamos al examen nos colgamos porque no es ninguna de las preguntas bien. Entonces, y otra de las cosas es que cuando van el repaso es tan difícil en algunos de los casos que cuando llegas al examen vas a observar el examen mucho más fácil. Porque el examen del EMBLE tiene como una famita de ser un examen bien difícil, un examen que está matador, y cuando tú lo ves de verdad, tienes que estudiar y repasar.
pero en realidad no está tan como lo dicen, o sea, no está tan malo. Y los porcientos de éxito de las personas que lo toman por primera vez están sobre los 70% o más. O sea, cuando tú vienes a ver el porciento de éxito de la primera vez, igual que los porcientos cuando lo toman por segunda vez, están sumamente altos. Así que quiere decir que la mayoría de las personas pasan el examen. O sea, lo pasan con un estudio, pero hay que estudiar. Y en el EMBRES a veces te ponen todas las preguntas reales. O sea, las contestaciones te las ponen iguales. Todas son correctas. Y tú dices, pero es que todas las preguntas son correctas. Entonces, pues, tienes que coger la mejor. Ah, se fue, se cayó. Ok. Preguntas. Tengo una pregunta. Maricely, ajá, cuéntame. En cuestión de enfermedades, a mí se me hizo muy difícil en una parte de que yo cogí el examen en personas con diabetes. ¿Qué pasó? Obviamente, primero obviamente no me especificó qué tipo de diabetes tenía, pero sí me indicó que tenía diabetes. Una de las opciones que me había dado, ¿qué debo hacer como qué debo de hacer como masajista en el momento que la persona le da un bajón de azúcar? Nada. Nada, ok, pero... Llamar al 911. Llamar al 911. Si hay un problema de enfermedad y si hay un problema donde envuelve algo de una condición que salud está pasando como de salud comprometida, correcto, gracias. Nosotros no podemos tomar decisiones absolutas. Incluso hay gente que dice, ¿le puedo dar un poquito de comida o un juguito para que le baje? No, porque eso sería un diagnóstico, lo están medicando. Tú no sabes si es un bajón, tú no sabes si es si es lo contrario. A lo mejor es lo contrario. Entonces, lo que tú vas a hacer simplemente es en el examen decir 911, porque es lo más seguro. Llamar al 911 para que vengan a buscarlo. Si el cliente se lo come, si el cliente hace todo por las manos de él, pues allá el cliente, tú me entiendes. Pero nosotros no tomamos decisiones sobre eso. En las condiciones, Maricely, cuando nosotros hablamos de condiciones, nosotros solamente vamos a aprendernos las patologías y las condiciones que tienen que ver con masaje. Y estas tienen que ser qué es, cuáles son los síntomas, cómo se presentan en la piel y los músculos y cómo el masaje puede ayudar a esa condición específica. ¿Entiendes? Y obviamente dentro de esas condiciones específicas tenemos que buscar también si se puede dar masaje, si no se puede dar masaje, o qué tipo de masaje podemos darle a esa persona para poder mejorarla. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que aprender literalmente. No nos van a, el examen no nos va a hacer tomar decisiones sobre esa. El examen va a querer corroborar que nosotros entonces no vamos a diagnosticar ni a identificar ni a evaluar médicamente a una persona. Simplemente vamos a estar dándole masaje. Ok. Gracias, Maricely. Pregunta, están todos callados. Es que después no me vengan a mandar mensaje en privado preguntándome. Este lo hace asustado. Pueden hablar, que eso no es nada, que aquí estamos todos para eso. Ninguno, pues, ok. Ajá, Omar, cuéntame. Buenas noches. Mi preguntita sería, actualmente yo se supone que estoy estudiando, pero mi estudio o la licencia provisional que tenía era hasta el 25 de mayo. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo yo tengo para poder solicitar el examen? ¿O esto no se me caduca? ¿O cuántas veces yo tengo para hacer el examen? No hay números para hacer el examen. No hay números. Mientras tú tengas el dinero y puedas pagar y puedes llegar hasta a $3,000, yo creo que hasta eso les encantaría a ellos. Esa no es la idea. Yo siempre he tenido personas que lo han cogido 3 veces. Hay personas que lo han cogido hasta 4 veces. Yo he tenido casos que lo cogen hasta 4 veces. Y yo le digo a la gente, ¿quiere que te sea sincera? Sí. Hay otras profesiones. Les digo, como que, porque
cuatro veces es bastante. O sea, yo le digo, wow, estás haciendo algo, tienes un problema de concentración, debes tener otro problema donde no puedes tomar el examen. Lo tuyo, no hay manera. ¿Tú tienes provisional? Culminaba en mayo 25. Ok. Se supone que si tienes la provisional, se supone que sea dentro de la fecha, ¿verdad? Dentro de la del rango de los de la vigencia de la vigencia, exacto. Si se vence, pues sería mejor que sea antes que se venciera para que puedas cambiar de licencia provisional a la permanente. Pero si se vence, no te preocupes. Se supone que dejes de dar masaje hasta que puedas tener la licencia permanente, ¿ok? Eso sería lo legal, lo que se supone. Sí, actualmente estoy desempleado. Perfecto. Que esa era mi duda. Y obviamente, pues, en el trabajo que tenía, pues, esto estaba ya al tanto, ellos conocían, y por eso pues estoy aquí. Yo estoy consciente, exacto, yo estoy consciente de que a veces es difícil, y estoy consciente de que hay gente que sigue trabajando porque tiene que trabajar, y si sigue, ¿verdad?, sin licencia, pero obviamente se va a perder de todos los beneficios de un trabajo, de un lugar privado, se va a perder los beneficios de que si pasa cualquier mala práctica, no, nada lo va a cubrir en una mala práctica, y eso te puede causar multas, te puede causar muchas cosas, y a lo mejor no te cojan una vez, a lo mejor no te cojan dos veces, pero te pueden coger, o sea, hay que tener cuidado. Y en cuestión del seguro, ¿debo seguirlo renovando? El seguro, que hay muchos seguros por ahí, tú puedes seguir renovándolo, porque eso siempre te protege para una mala práctica, pero si no tienes licencia, aunque pagues seguro, puede que no te cobran. Sí, pero ¿cómo le digo? Si tengo las ganas de seguir estudiando para sacar la certificación, ¿debo por el otro lado tener el seguro activo? Claro, manténlo. Uh-huh. Además, el seguro te puede enviar, te manda revista, información, educaciones continuas, un montón de cosas, un montón de beneficios que te puede dar. Tú sabes, ¿quién está aquí en proceso a tomar el EMBLES? Todos ustedes. Ramón. Sí. ¿Cuándo tú lo tomas? Buenas noches, primero que nada. Estoy en práctica, tengo que hacer las 180 horas y ahí es que estoy también sometiendo los documentos para la licencia provisional, pero pues no quiero, yo creo, rápido tener pasar el examen de la reválida, porque también me voy para Florida y pues quiero ya una vez tenerla aquí para salir de eso, no estar con la provisional. En Florida, aquí en Estados Unidos, Nacho, no te dan ni no te dan nada. Aquí sí que son bien chabones con la licencia. Pero son dos aparte o la misma licencia que tengo en Puerto Rico me la acreditan en Florida. No, si tú pasas el EMBLES te va a cubrir en cualquier parte que tú vayas en Estados Unidos. Pero cuando llegas a Florida, tienes que solicitar la licencia de Florida. La licencia de masaje de Florida. O sea, tienes que volver a hacer. Obviamente, cuando te piden el EMBLES, tú vas a decir, no, ya yo lo tengo. ¿Entiendes? Tú entregas el EMBLES. Pero vas a tener que tomar una clase de ética, que es la clase de ética de Florida, para que aprendas la ley de Florida. Que eso es bien fácil. Y el background. Lo bueno de Florida es que todo lo vas a hacer por internet. Nada va a ser presencial. Nada de presencial. No es tan burocrático como en Puerto Rico. ¿De cuántas horas? Buena pregunta. Nosotros en Puerto Rico tenemos más horas que en Florida. En Florida la gente tiene 4 meses, 6 meses. Nosotros tenemos un año. Así que tú estás sobrecualificado aquí en Florida. Así que no hay ningún problema. El problema aquí es de los de Florida para Puerto Rico. Los de Florida para Puerto Rico. Sí. Tienen que tomar en Puerto Rico, tienen que tomar las 1,000 horas. O sea, tienen que tomar las horas que les falta. Okay. Entonces, las escuelas en Puerto Rico no les convalidan nada y obviamente chiquín, los ponen a estudiar nuevamente. La licencia provisional, a mí me parece genial que la tengan. Yo soy uno de los que yo siempre he dicho que estoy en contra de la licencia provisional, porque la licencia provisional fue hecha por el simple hecho. Yo creo que la licencia provisional dio vida
a instituciones donde no estaban preparando debidamente a los masajistas. Entonces, hubieron instituciones que se estaban cayendo. Entonces, porque no había empleabilidad, obviamente, porque no pasaban el EMLES. Entonces, era o cambiabas tu currículo a un currículo bien brutal para que pasen en la reválida, o quitas la clase de masaje. Pero, ¿qué sucede? Al dar la provisional, nos han enterado de que todas las instituciones lo que hacen es que resuelven las cosas dándote las provisionales, pagándote las provisionales. En realidad, lo que están haciendo es dando un número de empleabilidad para reportarlo a sus certificaciones para poder continuar sacando la beca. Entonces, por eso es que las instituciones, no todas, estamos hablando de no todas, hay algunas que son excelentes, hay algunas que son media, pero que estamos hablando de que esa empleabilidad, lo que ellos están pendientes es el número. Por eso es que yo ahora mismo estoy teniendo estudiantes que me están hablando de masaje y yo les pregunto: oye, ¿cómo tú solicitas la licencia de masaje? Y no saben ni lo que es EMLEX. Entonces tú dices, ¿cómo puede ser posible si tú te acabas de graduar? ¿Entiendes? Entonces, no lo saben, pues porque están pendientes a la empleabilidad, están pendientes a que pasen, a darte tu provisional, te vas a trabajar en un chinchorro, y en este chinchorro yo pongo el número, y como tienes 2 años, no importa, porque se te vence. Luego vienen otros, y ahí están los masajistas reciclados. Cojo y agarro y suelto, cojo y agarro y suelto. De los 10 masajistas que yo tengo con licencia provisional, solamente 2 se preocupan en sacarle el EMLE. Los otros 7 masajistas se quedan trabajando ilegalmente. Wow. Tú sabes, eso son yo aquí, mis estadísticas acá dentro de lo que yo veo y escucho. Eso está. Sí, dime, Ramón. Un ejemplo, yo termino en marzo, que ya solicito los papeles, como me lo piden en portafolio, con toda la licencia, pero yo quiero meterle mano para el EMLEX, porque también me voy a mudar para Florida este año. Termino en marzo, ¿cuánto tiempo usted recomienda, cuánto uno tiempo tiene que estudiar o meterle meses para entonces coger el examen? 3 meses. Tres meses. Probablemente. Búscate, estudia 3 meses y en el último mes de esos 3 meses, el último mes solicita la reválida y vea la reválida. O sea, pero hago también el repaso como usted, todas las páginas que usted está viendo. Los tres meses. Pero no solicites el examen, estudia. Y cuando estés como en el segundo mes y medio, solicita el examen y luego entonces el examen cuando te va a dar 90 días para sacarte una fecha. Así que tienes ahí 90 días que puedes como que divagar. Mi recomendación, si vienes para Florida, mi recomendación es trabaja con la provisional, toma el EMBLE. Cuando tomas el EMBLE, te vas para Florida. Exacto. O sea, ¿para qué vas a sacar la permanente de Puerto Rico? ¿Entiendes? Si la vas a sacar en Florida, vas a gastar chavo. Bueno, la puedes sacar, pero ni bueno. Ya, vas a ir por la experiencia. Puedes hacerlo. Lo que pasa es que acuérdate que una vez solicitado y tenerla, tienes que mantenerla, si no la tienes que cancelar o frizar cuando te vengas para Florida, porque si no va a crecerle la multa, y cuando tú vienes a volver a Puerto Rico vas a tener un montón de multa. Así que piensa, una vez, Ramón, que tengas el EMBLE, tú tienes esa puerta abierta para donde tú quieras que vaya. Así que tú tienes la puerta abierta, olvídate que tú tienes la puerta abierta y se acabó. Y ya, tú te vas con tu transición de crédito tranquilo y te vas y pues solicita cuando te da la gana. Si vuelves a Puerto Rico, tú tienes el EMBLE, vuelves y la solicitas, anyway. Bueno, ya lo tienes. Unas horas de educación continua y la hora de educación continua es después de ya tú tienes tu licencia. Correcto. Ya, cuando tengas tu licencia es que tú te encargas de la educación continua. Ok. Tiffany, ¿dices algo? Mientras, perdón. Son 30 horas, ¿verdad? Para la educación continua cuando ya tú tienes la licencia permanente. Puerto Rico, ¿verdad? ¿En Puerto Rico? Sí. Ok, las 30 horas sí son 30. Son de esas 30, tú tienes que sacar 18 horas que son de masaje o relacionado al masaje y 12 que son obligatorias. Cuando digo obligatoria es
CPR, okay, maltrato de menores, ética en masaje, ética en el masaje, y enfermedades, enfermedades HIV, enfermedades transmisibles y HIV. Eso es uno, eso es uno. Maltrato una, de... ¿Por qué maltrato de menores? No sé, eso... No, eso es una clase de maltrato de menores porque el Departamento de Salud lo requiere, eso es el Departamento de Salud. Una bobería de Departamento de Salud. ¿Qué sucede? Cuando tengas esto, recuerden que las clases como infecciones al día, que son infecciones y HIV, maltrato de menores y ética, la pueden tomar dentro de los 3 años y eso no se vence. Bueno, se vence cuando tú renuevas. Cuando tú renuevas, obviamente, esa clase se va para la que tú renovaste y vuelves otra vez y la repites los próximos 3 años. Ahora, CPR tienen que dejarlo en el último año de la licencia, porque va a ser que CPR se vence en 2 años. No la vayan a tomar no la tomen en el primer año, porque si la toman en el primer año se les va a vencer. Entonces, ahora con el COVID también, ahora con COVID están queriendo también tener una clase del COVID, del coronavirus. Pero eso es bien fácil, eso está gratis. Entonces, 18 horas de educaciones continuas relacionadas, en Puerto Rico te habla de que tienes que tener 18, que tú vas entonces a las escuelas que son son las escuelas que son proveedores legales de Puerto Rico, y entonces tú no vas a esperar llegar a los 90 días para poder hacerlo, sino tú lo haces desde el primer año. ¿Por qué lo haces desde el primer año? Porque así tú vas poquito a poco y no vas gastando mucho dinerito. Que si este año gastaste 100, que si el segundo año gastaste 100 más, al tercer año gastaste 20 pesos y no ves el azote del dinero en la educación continua. Si te vas para Estados Unidos y tomas una educación continua en Estados Unidos, lo puedes hacer. Yo lo he hecho. Yo tengo mi licencia de Puerto Rico vigente y yo me mantengo en Florida. Yo tengo dos, la de Florida y la de Puerto Rico. Entonces, y cuando yo tomo mi educación continua en Estados Unidos, yo lo que hago es que hago una carta con toda la información y se la envío a la Junta antes que se venza, cuando digo antes que se venza, 2 años antes, y la Junta verifica y la Junta me hace una carta diciendo, te aprobamos 10 horas de esas horas que tú tomaste. Esa carta tú la imprimes y la guardas. Cuando tú vas a renovarla, tú dices, la Junta me aprobó esto que yo tomé de Estados Unidos. O sea, que la Junta está bastante abierto, pero el problema de Puerto Rico es que lo hacen 2 meses antes de vencerse la licencia. Entonces tú le preguntas, ¿qué clases tiene? Ninguna. Pues entonces te va a salir entonces en 2,000 pesos porque se la dejaste a lo último. O sea, no lo pueden dejar a lo último. Todos conocemos el sistema del gobierno. Todos lo conocemos. Tenemos que... ¿sabes? Yo no sé. Yo llamé por teléfono y no me contestaron. Yo digo, sí, porque la presidenta de la Junta está aquí así con el teléfono privado. Ah, dígame. Ay, por favor, gente. O sea, nadie va a ir a tu casa a tocar la puerta. Por eso es que a mí me odian, porque ya donde yo digo, ¿qué clases te faltan? Y me dicen, todas. Y yo les digo, no te voy a ayudar. Me dicen, pero Luis, yo digo, coño, tuviste 3 años. ¿En serio? ¿En 3 años tú no hiciste ni CPR? O sea, coño, mano, tú sabes. Vamos a ponernos para su número. No lo dejemos para atrás. Oye, más o menos, ¿cuánto es que cuesta el examen? Porque yo cambié de, obviamente, concentración de contabilidad y ahora estoy lo de masaje, que obviamente me encanta, me apasiona más esto, contabilidad, no me gusta la monotonía. Y la revalida de contabilidad, pues, carísima, pero obviamente la de masaje es, ¿cómo es? ¿Por parte o...? Una parte. Una parte, 100 preguntas ya. Pues, contabilidad eran 4 partes y no, cada una cuesta diferente. Es una parte, 100 preguntas, y es increíble, tú alzas la mano, porque ellos te dicen, cuando termines, alzas la mano. Y cuando alzas la mano, atrás, va a venir una muchacha y te va a buscar. Es como si fuera una cárcel. Entonces, tú vienes a alzar la mano,
viene la muchacha, llega donde ti, tú te paras, llegaste al bus y te dan una carta. Te hacen esto, toma. Y ya pasaste y dije, mira, pero por lo menos sóbame la oreja. O por lo menos dime algo bonito. Entonces, la atención que no pasa ahí. Muchachos, después te la ponen así. Después te la ponen así, mira. Entonces, tú haces como que... ¡A rayo! Entonces, como que maldito sea la madre. Tú sabes, está brutal. ¿Alguna otra pregunta? Luis Río, Tiffany, Joy, Delian, Celeida. Nombres que yo ni... No los he visto ni... Luis me pone la manita. Gracias, Luis. La manita de bueno. Bueno, gente, un placer haber hablado con ustedes. Vean mi canal de YouTube. Perdona que te interrumpa. ¿Seguirás posteando tus videos en la página de lo que tú haces? ¿Tú lo estás viendo? Lo estoy viendo, sí, porque estoy entrenando esta mañana. En Planet Fitness, pues rápido estoy pendiente si estás tirando los videos, entonces pongo los audífonos y eso sigue corriendo en el teléfono y los audífonos y sigue escuchando. Esa es la idea brutal. Canal de YouTube, pueden ver el canal de YouTube, tengo un montón de cosas, tengo videos, tengo preguntas, tengo bastantes cosas que pueden hacerlo. El micrófono no me funciona, dice Celeida. Estoy estudiando, pero todavía no tengo la fecha de tomarlo. Ok, perfecto, Celeida. Nada, gente, espero que duerman bien. Gracias por estar aquí. Hay gente, está aquí abierto todo. Esto es completamente gratis. No, esto es para ayudarlos a todos ustedes. Aprovechen de esto. Hay gente que no le va a gustar, hay gente que le va a gustar, hay gente que cuelga, no cuelga. Perfecto. Esas son cosas que pasan. Aquí lo importante es que nos estamos ayudando unos a los otros y estamos aquí para eso, ¿ok? Así que denle, ¿cómo me pueden ayudar a mí? Vayan a YouTube, suscríbanse en el canal de YouTube, vean los videos corridos porque eso eventualmente me puede ayudar a mí en los followers y eso recibo. Ustedes no pagan, pero YouTube puede hacer incentivos y cosas así. Así que de esa manera me pueden ayudar viendo los videos y consumiendo el contenido. Y a todos, y compartiéndolo a sus compañeros. Celeida dice, muchas gracias por su tiempo. Ya lo sigo en YouTube, muy bueno. Gracias, Celeida. Gracias. Celeida. Buenas noches. Tiffany, gracias. Luis, gracias. Mariceli, gracias. Omar. Gracias. Gracias a todos ustedes.